Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Euro Truck Simulator 2 por las rutas del Perú. Y pues amigos, hoy me encuentro aquí en el terminal terrestre de Huancayo, NSS Map 141. Así es, hoy probaremos la versión oficial de la 141. NSS está funcionando a la perfección en esta versión. Así que ya saben los clientes, NSS está funcionando en la 141. Y pues vamos a hacer una manera de testeo, con este G7 1800 de Mod Shop Scania, Expreso Nacional, la que yo considero la empresa cumbre, ¿no? Esta ruta de la Huancayo Lima, viceversa. Y pues skin de Edu Gutiérrez. Así que nos vamos amigos, en la descripción del video estará tanto la página para que adquieran NSS Map como la página también para que adquieran el bus G7 1800 de Mod Shop, que por cierto funciona en la 141, lo dijo el mismo Mod Shop en su página. Que no va a ser necesario que actualice sus mods, ya que funcionan bien en la 141 todos. Y es amigo, yo los he probado y funcionan bien. Así que vamos saliendo aquí del terminal de Huancayo, amigos. Pero hoy no vamos a ir por la margen por la margen derecha, sino que vamos a ir por la izquierda, ¿no? Así que porque esta margen no la hemos traído al canal, ¿no? O sea, hoy no entraremos a Jauja. En pocas palabras, amigos, hoy no entraremos a Jauja. Bueno, salimos del terminal aquí de Huancayo. La 141 está bien chévere, amigo, ¿verdad? Lo he estado probando, está bien chévere. Así que ahí vamos a hacer una manera de testeo hoy también, porque no le he probado un rato nada más. Así que no vamos a probarlo más. Ya estaré trayendo también más videos en la 141. Depende de los mapas también, ¿no? Que se actualicen los mapas. Solo he probado el NSS. Bueno, el EAMA creo que también funciona. No estoy seguro. Tendría que probarlo. Vamos, 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 vamos. Mira, por esta margen, por la margen derecha vamos a ir hoy. No vamos a ir por la izquierda, ya que la izquierda ya le he traído como dos, tres veces al canal. Semáforo, paramos aquí. Esperamos que cambie el semáforo. Y enrumbamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Este es un videito de una manera de testeo. He estado ausente, amigo. La verdad es que he estado demasiado ocupado con el trabajo. Pues no me ha dado tiempo para grabar videos. Pero ya voy a tener también más activo el canal. No entiendes. Hay semáforo. Estoy pasando tranquilo. Y me choca, ¿no? Pero bueno. Vámonos. Creo que no me gusta. La verdad que no me gusta eso. Pero bueno, vamos. Continuemos nada más. No te preocupes. Aquí está el hospital de salud en Huancayo. Ahí estamos, ya me sé, ¿no? Claro que conozco por acá, pues amigos, y está igual, ¿no? Huancayo, una ciudad muy, muy, muy bonita, ¿no? Lo que sí es un poco complicado es el viaje, cuando viajas en bus. Claro que es el hospital de salud Ramiro Prialé. Y vamos a salir con cuidado por acá. Vamos a entrar ya a lo que es la margen derecha. Esta es la margen derecha, ¿no? Este hospital es salud. Bueno, les digo amigos, voy a mantener un poco más activo el canal. Espero que me sigan apoyando ahí, suscribiéndose al canal, compartiendo los videos, dándole like. Y pues amigos, también ayúdenme a compartirlo, ¿no? También no olviden seguirme en mi página de Facebook, a unirse al grupo también de Ediciones Ángel en Facebook. Vamos a abrir las ventanitas para escuchar un poco más el motor. Ahora sí. A este bus me gustaría que le pongan animaciones en las puertas. Sería chévere, ¿no? Este bus es excelente. Aunque de por sí ya es excelente sin animaciones, ¿no? Pero imagínense con animaciones quedaría, pero muchísimo mejor, ¿no? Ahí está el puente, este es el río Mantaro, ¿no? Este caucil de aquí va a girar a la izquierda, así que vamos reduciendo la velocidad. Uy, pero ¿por dónde va a cruzar? Sí. Claro, estamos mal así con la intermitente, hacerlo.
Pensé que iba a cruzar, ¿eh? Por eso es que no adelanté. Uy, error mío, error mío, error mío, error mío, error mío. Cosas que pasan en ruta, ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Ay, acá iba a cruzar. Pero tenía que pedir intermitentes como 10 kilómetros antes. Por cierto, ese accesorio que ven ahí en movimiento de ediciones Ángel, a ese me refiero, es de Jairo CL. Muchas gracias a Jairo por ese accesorio, está muy bonito. Cualquier cosita ahí consulta con él. Está excelente, ¿no? O sea, le da a todos los buses, no es solo para un bus, le da a todos los mods, hasta para los camiones. La otra margen es este doble calzada, ¿no? Chévere, cuatro carriles. Pero hasta Jauja es de cuatro carriles, después para acá ya es, perdón, hasta Concepción. Pero acá todo es nomás dos carriles. Continuamos, el momento va excelente, la 1.41. Me gusta, desde la 1.40 yo la considero la mejor versión, ¿no? Mejoraron bastante en gráficos. Pero ahorita yo no estoy usando un mod de gráficos. Y se ve muy, muy bonito. Desde la 40 yo ya no uso mod de gráficos, amigos. Siempre me preguntaban qué gráficos uso, ¿no? Pero desde la versión 40 ya no uso gráficos. Desde la 39 para abajo sí tenía que usar gráficos. Desde la 41 ya considero que ya no es necesario usar gráficos. TG7 excelente, ¿no? El skin también está muy bonito de mi causita Edu. Ahí está. Su placa que identifica a Edu. Lo bueno de la 41, amigos, lo que implementaron la 41 es que se puede jugar este online, ¿no? con buses, con mapas, pero siempre poniéndolo a un DLC, no puedes ponerlo como mod. Es lo único malo, ¿no? Que no puedes ponerlo como DLC, perdón, como mod, sino tienes que hacerlo como DLC. Tienes que ponerlo dentro del DLC del juego para poder jugar online. Tu bus, tu mapa, tienes que ponerlo dentro de un DLC. Ese es lo único, ¿no? Que después es excelente. También estoy esperando actualización de las cargas de RC Shop, porque aún no funcionan en la 41. Le he probado y no funcionan, amigos. Me cierra el juego. Así que estoy esperando para la actualización de esas cargas, que saben que son muy, muy bonitas esas cargas. Esperemos actualización, hermano. Porque mientras esperamos actualización, hay que jugar con lo que tenemos. Pero ya en estos días se entregarán actualización todo, ¿no? C3 de Show, Altec, Mod Show han actualizado sus buses. Bueno, Altec y Mod Show no han actualizado, pero ellos mismos comunicaron que sus buses funcionan en la... sus buses de la 40 funcionan en la 41. C3 de Show sí ha tenido que actualizar sus buses, porque ha mandado actualización. Vamos a ver hasta dónde llegamos hoy. Bueno, recién vamos casi 10 minutos del video, así que vamos a grabar unos 20, 25 minutos para no hacerlo muy largo, ¿no? Después ya estaré trayendo un video en ruta. Esto es como un video de prueba de la 41 para que ustedes puedan apreciar y de repente se anima a actualizarse. Los que adquieren sus mods normal pueden actualizar, ¿no? Porque obviamente les llega actualización. Bueno, este man aquí está, que me indica que está libre para poder pasar. Gracias. Ahora sí, apagamos intermitente y
vamos a ir como pasajero. Imagínense viajar así en el panorámico, qué chévere es. El sonido me encanta, este, de este bus el su sonido me encanta, igualito que el de... Igual también me encanta el sonido del Mercedes de Alte, el Niuke 7. Por cierto, también ya estaré trayendo el skin de Ediciones Ángela por la carretera central, ¿eh? Ay, 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 ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá con este man? Veo que los tres están yendo con la intermitente izquierda prendida, no sé por qué. No entiendo la razón por la cual están con la intermitente izquierda prendida. Esa carga que acaba de pasar es de Robert. Las cargas de Robert Ángel, una vez las recargué en mi canal, ahí pueden encontrar el enlace también. En un video, en el video del Niuke 7 creo que está, o en el de Landes. Las cargas de Robert Ángel también funcionan en todas las versiones. Exactamente en todas las versiones funcionan esas cargas, amigos, de Robert Ángel. Creo al cruce de Jauja. Hoy, como estamos viniendo por la otra margen, no vamos a ingresar a Jauja. También ya estaré mandando saludos a todos los que comentan los videos, amigos. Como he estado un poco corto de tiempo, ya no he podido sacar mucho de los, bueno, muchos están en los comentarios, ¿no? Ya estaré también haciendo ahí captura de pantalla de sus comentarios y poniéndolos al final de los videos. Uy, ¿qué pasó con esto? Poniendo al final de los videos para que mandarle sus saludos a todos los que comenten los videos. Ya hace 2 semanas que no he subido también contenido, así que ya estaré también atendiendo más activo el canal, amigo, no se preocupen. Ediciones Ángel regresa con fuerza. Vamos a adelantar aquí con este más. Hoy no hay mucho tráfico también, ¿no? Eso es lo bueno, que no hay mucho tráfico, podemos correr. Así entramos a nuestro carril y continuamos nuestra ruta. Yo voy con Rimac Expreso Nacional, una muy buena empresa, excelente. Yo he viajado en Expreso Nacional varias veces. Para mí es mi empresa favorita en esa ruta Lima-Huancayo. Es económica y eficiente, ¿no? Rápido, chévere. Tráfico, ¿para qué dije que no había tráfico? Ya por acá hay tráfico. Adelantar, pero veo que vienen ahí más carros. Oh, esta máquina me ha parecido grandota, ¿no? Oh, falta bastante para yo, gente, vamos 14 minutos. Real, ¿eh? Real, excelente, está realista.
Antes tenía problemas con la computadora, ¿no? De verdad que ya era un dolor. Uy, no me he dado cuenta, amigos, no me he dado cuenta de este auto que iba aquí por estar hablando. Perdón, perdón, perdón. Como les decía, antes tenía problemas con la computadora. Me empezaba a jugar y me empezaba a dar lag. Horrible, de verdad, horrible. Y era un accesorio que estaba ya está, ya se había malogrado y no me había dado cuenta. Hasta que por fin, ¿no? Se solucionó este problema y ahora me corre excelente el euro. Sin trabas, sin nada. El multijugador también. Ahora sí. Estamos corriendo, ¿eh? Y sí, está larguita esta margen. Ya ver, amigos, es realista, ¿no? Es lo bueno, es realista y lo disfrutas, sobre todo lo disfrutas. Listo, a la justa se avancé a frenar para pasar sin dañar el bus. A la justa, amigos, a la justa. Vamos a ver, nada, vamos a dar unos 20-25 minutos de video. Modo prueba, pues ya haré. Ya allí déjenme en los comentarios con qué bus de Mod Shop o de Altec Modo o de CD3 de Shop quieren ver la próxima ruta. Porque esos son los buses que están actualizados a la 1.41, la versión actual del Eurotrack. Está muy bonita, la 41 me gusta, igual que la 40, está muy bonita. Como les digo, lo que cambia es el online, el multijugador con mods. Ahora sí. Voy a tener cuidado que aquí va un auto. ¿Qué pasa? Fíjense, 2 semanas que no he entrado, o que no, casi no he entrado al euro, ya me está afectando, ¿eh? Ya ver, amigos, he estado viajando, he estado editando y el euro casi no he entrado. Solo entré hoy para probar la 1.41, actualizar el juego y pues grabar también video. Ya estoy en Piura, ya estoy acá en la computadora y pues hay que grabar nada más, ¿no? Traerles contenido a todo para que lo disfruten ustedes. Y pues ya Ediciones Ángel ha regresado, amigos, para traerles full contenido de euro. Me gustaría también traer del American, pero en el American solo hay mapa de México, ¿no? Este es el cruce, amigos, este es el cruce de... ¿Cómo se llama? Jauja. Parece que aquí me voy a quedar, amigos, en este cruce. Es un modo prueba nada más. ¿Cuánto vamos? 19 minutos. Vamos a dar un poco más, vamos a ver. Oh, ahí se chocaron, ¿eh? Ya hubo un choque ahí, así que mejor yo paso tranquilo, no hay ningún problema ahí que se chocaron y a darle nada más. Uy, uy, uy. Bye bye. Uy, la malogré ya malogré el video. Imagínense la burrada que acabo de cometer. Mil veces era de quedarme allá mejor a pasar así. No me di cuenta, amigos, si el error es mío por adelantar en curva.
sé muy bien que en curva no se debe adelantar. Y pues por el apuro, adelanté en curva y ya ven lo que pasó. Lo bueno es que no se me apagó el bus ahí. Sigue corriendo como buen macho, como buen bus, como buen mod, sigue corriendo. Entonces vamos a ver hasta por acá hay un taller, ¿no? Hasta ese taller vamos a llegar. Ahora sí ya estamos aquí en la margen del río Mantaro. Acá hay un taller, acá me voy a quedar. Listo amigos, hemos llegado a nuestro destino después de una burrada que acabo de cometer. Vamos a quedar más adelante, el taller nos vamos a quedar, ya luego ya lo arreglo. Así que amigos, hasta acá hemos llegado. No vas a frenar. Hasta acá hemos llegado amigos a nuestro destino, pues una prueba de la 1.41 para que puedan apreciar ustedes. Gracias a Edu por el skin y también Modshop G7, ahí estará su página para que adquieran el bus, también estará la página para que adquieran NSS, pues amigos. Y ya estaré trayendo más contenido al canal, como les digo, Ediciones Ángel ha regresado para traerles full contenido de Euro Truck Simulator 2. Y pues amigos, muchas gracias por acompañarme en esta ruta de hoy y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Bye bye.